Comencem la segona part de l'Àrtic d'avui dilluns, en una setmana en què es continua celebrant al web de Filmin l'Atlàntida Film Fest, el festival de cinema online més important d'Europa, podríem dir. I a la seva programació hi podem veure, per exemple, Seràs Hombre, un documental d'Isabel de Ocampo que compta amb la participació del Pol Galofre. Avui els tenim a tots dos al nostre sofà per deconstruir el patriarcat de la nostra manera. Isabel, Pol, què tal? Benvinguts. Buenas noches. ¿El catalán cómo lo llevas, Isabel? Pues mira, yo de Salamanca como que mal. Ho dic perquè... Però jo hago esforços. Fas esforç. Ho dic perquè amb el Pol ens coneixem, vulguis que no, va, anirem fent, no?, a mig camí català-castellà. Pues venga. L'important és entendre's de fons. L'important és entendre's. Va, escolteu, això s'està podent veure ara mismo en Filmin. Es va poder veure a la Seminci de Valladolid. Així d'entrada, qual és el primer feedback, ¿qué dice la gente? ¿Qué os ha llegado? Buah, a mí me han dicho cosas muy bonitas, muy interesantes, porque es un documental que trata de conectar con los hombres, y entonces pues lo han visto hombres de todas las edades. Y, por ejemplo, los chicos jóvenes salen fascinados, y un abuelillo de una amiga me dijo, hay que reconocer que este documental te manda al rincón de pensar. Entonces me gusta mucho. Y hace poco también otro me dijo, salgo noqueado. Y yo pensé, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿sabes? Pero claro, sí. Porque vosotros los dos habéis trabajado en tema de roles de género, claro, de heteropatriarcado, históricamente, en vuestros respectivos trabajos. Pero no sé hasta qué punto, si la parte más difícil es conectar con esta necesidad de didactismo, pero a la vez con una radicalidad en los planteamientos, ¿no? Contesta. ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo se equilibra? Sí, pero contesta en castellano que me entere yo, que si no, no me entero. Ahí vas, vale, te voy a mirar a tiempo. Es un equilibrio complicado, ¿no? Porque a veces yo creo que hay ideas que es necesario pasar y creo que es necesario, por ejemplo, hablar que la masculinidad a mí me parece tóxica en sí, pero hay muchas de estas cosas a veces que los hombres reciben como enrocados en su posición, ¿no? Como un ataque. Entonces, el equilibrio es complicado. Y yo creo que el documental has tirado por un sitio que lo consigue bastante. Es verdad, porque a mí me interesaba mucho que los hombres no se sintieran atacados, porque lo que nosotros planteamos es, señores, vosotros también sois el producto de una educación, de una socialización, recibís unos mandatos sociales, lo que creéis que es por naturaleza en realidad es cultural, a veces, ¿no? Determinados comportamientos, entonces reflexionemos. Todos, o sea, juntos, ¿no? Todos juntos y todas juntas, ¿no? Entonces es una responsabilidad de todos reflexionar. Ara parlarem d'aquest Seràs Hombre, el títol del documental. Sí. Abans, però, fem un petit repàs biogràfic dels nostres dos convidats avui al sofà. Isabel de Ocampo i Pol Galofre tenen en comú que tots dos van estudiar audiovisuals i que tots dos han intentat fer de la seva feina una eina per un món millor. La Isabel és una directora de cinema nascuda a Salamanca que ha guanyat un Goya per denunciar el món del tràfic de dones. I el Pol és un activista del moviment trans que ha escrit llibres, dirigit curtmetratges i dinamitzat espais culturals amb la voluntat de trencar la dictadura de gènere. Ara, la Isabel i el Pol reflexionen sobre el masclisme i la violència contra les dones a Seràs Hombre. I nosaltres els hem convidat avui a l'Àrtic, on sabem que posar fi a aquesta xacra és una feina de totes i de tots. Era esto, ¿no? Una feina de totes i de tots. No dirien que sí, eso ha quedado claro, ¿no? En todos los idiomas, ¿no? Oye, sexólogos, antropólogos, artistas... el señor José Luis Rodríguez Zapatero serían algunos ejemplos de testigos de este documental. ¿Tenías claro a quién querías encontrar, con quién querías hablar? ¿Uno te ha llevado al otro? Tenía claro que quería hablar con hombres inteligentes y que hubieran hecho algo. En el caso de Zapatero, que me ha dado muchos problemas su presencia en el documental. ¿Te ha dado problemas? Sí, porque, bueno, porque obviamente mucha gente me decía que le imprimía un color político, etcétera, ¿no? Y que no pintaba nada un político en mitad de todos estos pensadores y tal. Yo tengo que explicarlo. La ley integral de violencia de género es algo que se hizo en España bajo su mandato. El gobierno Zapatero. Exactamente. Y es por eso, porque a mí me parece una ley pionera, histórica, porque este documental también bucea en los orígenes de la violencia de género
Y entonces a mí me, que es de donde vengo yo, sabes, también un poco de, con mis anteriores películas y tal, entonces me parecía importante y además es un presidente de gobierno que se declara feminista ya. Por primera vez en la historia, yo creo. Entonces lo tenemos que reivindicar como que no han llegado los canadienses antes, que hemos sido nosotros. Eso independientemente ya de luego lo que haya hecho, haya dejado de hacer o las políticas y tal. Pero... O sí, la idea era hombres inteligentes para reflexionar sobre sus privilegios, ¿no? Que eso es un tema que yo creo que es muy importante aquí. Y entre estos testigos trobem, por ejemplo, el del Pol Galofra, que por eso te hemos convidado también. Claro, Pol, tú como activista trans, como una persona que sabe lo que ha estat ser dona y que ahora es hombre, creo que el teu paper aquí de reflexió és clau, no? Per entendre la masculinitat, no? Que és el tema de reflexió. Què tal et portes amb la teva masculinitat últimament? Porto fatal. Porto cada vegada pitjor la masculinitat, crec. Crec que creixent durant l'adolescència la masculinitat era un anhel, era una cosa que no se'm permetia com a dona. Era una manera de ser rebel, el ser marimacho. I ara que el món em reconeix com a home, la masculinitat és una xacra, crec. Perquè crec que la masculinitat és la manera que tenen els homes de protegir el patriarcat. I des d'aquest lloc crec que la masculinitat és un espai que s'ha de canviar, s'ha de desocupar, s'ha de llançar a la basura i s'ha de trencar amb bocinets, no? Perquè... O sigui, parlem de masculinitat hegemònica com si pogués haver-hi una part de la masculinitat que no fos hegemònica, i jo no hi estic d'acord. Hi ha testimonis sempre en aquesta línia. Un altre, també, un de molt particular, és aquest. Yo, por ejemplo, he sido condenado por trata de blancas, ¿no? ¿Has estado en la cárcel? Sí, he estado en la cárcel, he pagado. He pagado lo que me han pillado, ¿no? Yo he traído 1.117 colombianas con deuda, 311 brasileñas y 19 venezolanas, 1.500-1.600 personas. Es lo que decía Isabel, un testigo que te quedas como de piedra. Es Rafa, se ha definido ya a sí mismo. ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo consigues que te cuente su historia? ¿Y por qué valía la pena explicarla? Pues llegué a él en el año 2011, porque yo estaba preparando el guión de Evelyn, de mi película de ficción, y entonces él colaboró en el guión. De hecho, el personaje que interpreta Adolfo Fernández es una fotocopia de él. Yo le pedí a Adolfo que se rapara la cabeza como él. Y entonces es un hombre que estaba metido en ese momento en el mundo de la prostitución y luego hizo una especie como de intento de salida y un viaje psicológico muy difícil, porque claro, cuando tú asumes que has sido verdugo y que has hecho sufrir a mujeres, pues luego es muy complicado convivir con esa idea, ¿no? Y poco a poco pues yo dije, bueno, es que este hombre lo que le haya hecho cambiar y le haya hecho salir de la prostitución puede ser la clave o la pista para que otros hombres también lo hagan, ¿no? Y bueno, entonces después de muchísimas conversaciones, pues traté de convencerle de que se pusiera delante de las cámaras y llegó un momento pues que lo conseguí. Lo que pasa es que luego él se puso un poco nervioso y tal, pero bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia ya. Bueno, eso es un tema también, porque sí. Hay testigos, yo qué sé, al Pol sería un aliado en este caso, que sin duda se prestó, pero entiendo que hay casos de gente que explica verdades muy crudas y que hay una naturalidad, ¿no? También como que... Claro, es que él vivía esta contradicción, ¿no? De querer contarlo, pero al mismo tiempo de que le costaba muchísimo, ¿no? Porque tenía mucho miedo a la imagen que la gente se llevara de él, porque él no deja de intentar pues, salir de eso y bueno, de que la gente entendiera que él ya no estaba metido en el mundo de la prostitución, de que él lo había hecho también porque las circunstancias de su vida le habían llevado a ello. Y bueno, este documental no estaba centrado en él, sino un poco en la masculinidad. Entonces, pues fue complicado, pero... Otro ejemplo de violencia no física, porque se habla mucho de violencia y del porqué de la violencia hacia las mujeres, que es un tema que no sé si habéis ya entendido o podido definir ese porqué, porque se pregunta muchas veces, ¿no? Yo creo que... Yo tengo mi teoría, ¿no? Y mi teoría es que la violencia forma parte de la socialización masculina.
porque la violencia es considerada un valor positivo, no la violencia, digamos, física, pero sí una actitud agresiva hacia el mundo, una actitud en la que tienes que ser, pues eso, alguien que no se deje comer. Todos los referentes que tienen audiovisuales, cinematográficos, las series, todos son personajes que ejercen la violencia de una manera o de otra. Exactamente, entonces, pues claro, y luego hay una otra idea, que para ser hombre no puedes ser mujer. Entonces hay un rechazo a lo femenino, porque si no eres una nenaza, si no eres... Y entonces ahí hay una paradoja muy grande, y un hombre para reafirmarse pues tiene que dejar claro ante sus pares que no es... O sea, la identidad no tiene nada de... Nada de eso. Como decíamos, aparte de esta violencia constante ejercida sobre la mujer física, también hay otra, no sé si decir psicológica o social, lo explica... al mateix Pol. A la mayoría de personas que son leídas como mujer en la calle le han pasado que o te han enseñado pollas por la calle, te han tocado las tetas, te han acosado de muchas formas diferentes. Todo el mundo tiene historias que pasamos un poco de ellas porque nos parece, pues es lo normal, ¿no? Pues eres una tía y me han tocado el culo en el autobús, ¿no? Y como eso forma parte de mi día a día. Entonces yo, cuando empecé a transitar y empecé a ser reconocido como hombre en la calle, no era consciente del miedo con el que salía a la calle cuando era leído como mujer. Y cuando dejé de tenerlo, fue una liberación, porque la gente ya no me veía... Crec que és una sensació que molt poca gent pot explicar, i ho parlàvem avui a la redacció, dèiem, clar, les coses que consideres normals i que quan fas aquest canvi, en el teu cas, aquesta transició, te n'adones. Suposo, Pol, que perdre la por és el gran principi de llibertat, no? Totalment. És un gran principi de llibertat i, a més, o sigui, per mi va ser molt enlluernador perquè em va permetre mirar enrere i entendre tot el que havia passat, no? Perquè eren coses que no me n'havia adonat. I de sobte deixar-ho de viure, ostres, vaig començar a veure que podia estar al carrer d'una altra manera i vaig començar a veure que entendre les relacions amb els homes des d'un altre lloc, no? I veure com aquí hi havia una altra cosa que estava en joc. Com et tracten diferent pel simple fet, no? Però que és a nivell de... Són coses subtils de les que no te n'adones, però són les mirades, i hi ha una manera d'estar que és diferent. I això a mi em va remoure, sencer. La idea de fondo un poc és que si potser acabéssim amb el binarisme, també la violència de gènere acabaria com tal està plantejada, no? No sé si he entendido, pero déjame que te conteste una cosa. O sea, antes nos preguntabas sobre qué dice la gente. Cuando ese trocito que habéis puesto es una de las cosas que más le llama la atención a la gente. Esta reflexión sale todo el mundo como muy... Y a mí me parece que, bueno, el testimonio de Pol es genial porque es alguien privilegiado que ha vivido como hombre, ha vivido como mujer y sabe perfectamente qué se siente, ¿no?, en la piel de cada uno, ¿no? Pero yo tampoco digo nada nuevo, ¿no? O sea, ya, también es como... Ya, para ti te pasa muy normal, pero la gente no. Pero que, o sea, hay muchas mujeres que llevan toda la vida diciendo que en la calle son agredidas y que sufrimos acoso sexual y que los hombres piensan que las mujeres, o sea, son de su propiedad. Pero tú sabes que hombres que han visto el documental se han caído del guindo, han dicho, ahí va, es que yo provoco miedo en las mujeres. Y desde entonces cruzan la calle cuando lo sienten y son más conscientes de lo que ella, la mujer a la que van siguiendo sin querer, sienta. Entonces, es genial esto, ¿no? Bueno, es un cambio de paradigma que cada día va sumando, y documentales como estos ayudan y mucho a seguir reflexionando. Estamos hablando de víctimas, de diferentes tipos de violencias y víctimas del heteropatriarcado. Hay una, concretamente, que también tiene mucho protagonismo en el documental. Si tú sabes que tu madre era prostituta, que no te quería haber tenido, que te fuerzan a tenerte, que encima no tienes familia, que la madre desaparece por consumo de heroína, y sabes que la única figura paterna que tienes, que tampoco te apetece buscar, es un putero, una persona que no tiene problemas en abusar de otra persona y una persona que utiliza a la prostituta hasta lo que le apetezca, pues bueno, que al final hay que ser consciente, pero al final ese rencor, esa rabia, yo creo que está ahí y es real. Y yo siempre he dicho, ¿para qué? Si puede ser cualquiera. Estresa Velazcona, podríamos considerarla una víctima del machismo social. Él es artista, él es performer, y un poco como su figura sirve para denunciar que los hombres también tienen este peso, ¿no?, de la sociedad patriarcal encima, él especialmente. Sí, es además un chaval, bueno, una persona que es hipersensible, es superdotado, es muy listo y tiene un discurso político
muy poderoso y bueno, yo creo que aporta también testimonios súper escalofriantes en el documental. Él de hecho dice que el aborto para él es una medida de protección a la infancia, porque él se siente pues que su madre quiso abortarle, no la dejaron y él se siente que ha sufrido muchísimo por eso, ¿no? Uf. Uf, sí. De fet, aquest moment de uf, el tens sovint mentre mires el documental, però penses, està bé que se diga, que se hable, que s'exponga i que se vea. Per tant, a Filmin trobeu aquest Ser a Sombre, però abans d'acomiadar els convidats d'avui, vamos al qüestionàrtic, que és la part final de l'entrevista. Molt ràpidament, jo tiro una afirmació, o uno o el otro, i contestáis Ártico o Antàrtic, i brevemente argumentamos, ¿vale? Vale. Venga. Isabel. Hay días en los que te gustaría salir a la calle con una pandilla de drugos. ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Recordem que els drugos són, bueno, los protas de la naranja mecánica. Sí, sí. ¿Qué dices que tú empatizas con ellos? Pero que... No, es que, claro, yo es lo que cuento cuando... No, no, esa película es un viaje emocional importantísimo, porque tú, al principio, salen violando a una mujer. Yo les odié, pero de repente la se gira... Y tú terminas empatizando con el protagonista porque, claro, se vuelve en víctima de la violencia del Estado. Entonces, a mí eso me hizo darme cuenta del poder del cine. Una maquinaria que a mí me hace, en la primera mitad de la película, odiar a un tío y en un momento empatizar, yo dije, aquí está pasando algo en mi cabeza y quiero... El poder del cine, el ¿no? El poder del cine, sí. Va, següent, Pol. Barcelona és la ciutat menys masclista de l'estat espanyol. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. Saps quina és la ciutat menys masclista o són totes per igual? Jo crec que són totes per igual. No crec que poguéssim dir que hi ha una més o menys masclista que les altres. No, jo ho dic perquè sí. Estem a la televisió de Barcelona i pensava, sí. Igual hi ha una valoració... No, eh? Home, tenim una regidoria de feminismes que ara li han canviat el nom, però que és una meravella. Això és cert i això sí que no està a cap altre lloc. Això sí. Ah, per alguna cosa es comença. Sí. D'acord, següent. Isabel, en el cine español pronto explotará un Me Too. ¿Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. ¿Por qué? Porque somos demasiado poco poderosas todavía como para tener la valentía de denunciar ese tipo de situaciones. Eso solo lo puedes hacer desde una situación de poder. Pero habría casos denunciables sí. Que hombre, conozcas y que te consten. A ver... Tú fuiste presidente de CIMA, sí, eso, presidente eso... ejecutiva de la Red Profesional de sí. Cineastas, Mujeres... A ver, sí que hay casos, pero... O sea, por ejemplo, una violación yo no conozco, ¿vale? Sí conozco casos de... si te... En fin... si llegamos a un acuerdo y tal, si te dejas, te doy este papel... O sea, este tipo de... Esa violencia como implícita pero, de... Pero parece. Yo no conozco, por ejemplo, ningún caso de violación. Yo conozco... O sea, no lo conozco personalmente. Venga, va, y última pregunta. Sigueu sincers aquí, a los dos. Venga. Vosotros, a pesar vuestro, también habéis tenido comportamientos machistas. ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Àrtiquísimo, vamos. O sea, yo, claro que sí. Sí, sí, sí. Y esta es parte de la gran lucha, ¿no? ¿También? Claro, la lucha con tus propios prejuicios, sí, sí, sí. Sí. Seràs hombre, d'Isabel de Ocampo, amb la participació del Pol Galofre, es pot veure a l'Atlàntida Film Fest, com dèiem, a la plataforma Filmin, fins l'1 d'agost. Esteu a temps per recuperar aquestes interessantíssimes reflexions. I com el masclisme també és una qüestió d'estado, que sí. Ho deia el Rafa i és també de pell de gallina. Gràcies a tots dos per la visita. Vosaltres. Molt bones vacances. Igualment.